Yeah. Thank you, thank you, thank you. You're far too kind. ¿Qué tal todos? Javier Ruiz aquí, y en la posición número 5 de esta semana tenemos desde Argentina a Peter Fox, un jugador de PC. Todo su equipo ya dio por perdida la partida, pero Peter no piensa lo mismo. No reforzaron nada, boludo. No, pero que yo estaba diciendo. La merecemos perder, boludo. Me mata atrás, la puta madre. Un asco de partida, boludo. Van a plantar en la pieza al lado. Mirá dónde está el cepillo. Hay... ¿De dónde? De la escalera, no te puedo creer vos. Acabo de dejar de apuntar de ahí, loco. La escalera, la única que hay. Ahí. ¡Bien! En la posición número 4 tenemos también desde Argentina a Tevistar, jugador de PS4 que nos demuestra su habilidad con Fuse. Solo queda un atacante vivo, queda uno de los enemigos. Segundos. Aseguren la sala y protejan el biocontenedor. Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. En la posición número 3 tenemos desde México a Peque Pris, jugador de PS4.
En la posición número 2 tenemos a otro amigo mexicano, Shiny, jugador de Xbox One. Y en la posición número 1 tenemos desde México también a Néstor León, jugador de Xbox One. Esto fue el episodio número 3 de Top 5 Latinoamérica. Recuerden dejarme en sus comentarios el que más les gustó. Ustedes son los que escogen el ganador de cada semana. Ya la próxima semana es el último episodio y ya vamos a dar nuestro primer premio. No olviden que si quieren participar en los siguientes episodios, solo tienen que dejarme el link de su video aquí en los comentarios o me lo pueden mandar a mi página de Facebook, que es JavierRuiz47, igual que el canal. Si les gustó el video, dejen su like, compártanlo con sus amigos y si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos el lunes con nuestra próxima guía.